Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. Vamos a abrir la escritura en el libro de Daniel. Vamos a ver cómo siempre, aunque no para todos, siempre ha habido visitaciones sobrenaturales que interceptan la vida natural del hombre. Ese era un tema que teníamos en la semana. Y aquí en el libro de Daniel usted va a ver que, aparte de que todo arranca de la consagración dispuesta por el hombre para que Dios lo santifique, depende de eso lo que va a haber sobrenatural. El caso de Daniel es típico. Daniel propone no contaminarse. Y a raíz de eso vienen las sobrenaturalidades. Entonces no hay sobrenaturalidades, a menos que sean nocivas. No hay sobrenaturalidades de Dios solo para satisfacer curiosidades humanas. No hay para fabricar señales a voluntad humana. Por ejemplo, no vamos a decir, en este momento va a haber un milagro, mírenlo, porque no es el hombre el que va a manipular los milagros. Es decir, los milagros, las señales o las señales como milagros van a venir cuando son necesarias para apuntalar una verdad. Pero no van a venir porque nosotros las ordenemos. Acuérdense que el Espíritu Santo las hace, pero no las hace manipulando el hombre al Espíritu Santo. Al contrario, es el Espíritu Santo hace su voluntad en el programa de Dios. Amén. Quiere decir que no se le puede estar ofreciendo señales a una persona. Recuerde que el Señor Jesús, cuando fue confrontado por Herodes, hazme un milagro, le dijo Herodes, porque yo he oído mucho de ti y nunca los he visto. Ahora haz un milagro. Como quien dice, convénceme con un milagro. El Señor ni le contestó, mucho menos darle la señal. Pero Daniel llega a Babilonia acostumbrado, fíjese eso, acostumbrado en sus privacidades místicas de Israel a un Dios vivo. O sea que él iba con el concepto de un Dios vivo, que trataron de quitárselo en Babilonia. No pudieron. Lo vistieron de babilonio, le dieron lengua babilónica, lo enseñaron en las ciencias babilónicas y siguió siendo Daniel. Hasta el grado de decir que con la dieta lo iban a cambiar a babilónico. Entonces él lo que hizo fue pedirle al Señor que le ayudara porque no iba a participar de la dieta babilónica. Ahora es muy interesante que tengamos la impresión general de que las comidas deben tener alguna porción peligrosa de contaminación. Los hechizos son asuntos ingeridos, como también debe haber bendiciones en ciertas comidas. Bueno, lo voy a explicar. El hecho de que Daniel haya sido un hombre de legumbres en esa ocasión no quiere decir que la dieta en sí, carne o no carne, tenga alguna bendición en sí misma. No nos vamos a volver dietéticos, pues. Porque fue el mismo Dios que ordenó la dieta vegetal del Edén, el mismo Dios que ordenó la carne después del diluvio. Y allá en el Nuevo Testamento dice: vayan a la carnicería, dice, oiga bien eso, y no pregunte la procedencia, comas todo lo que le den, dice, sin preguntar. Ahora, si ya hay conciencia
sospecha de algo, mejor analice. O sea que Dios va a cuidar la inocencia, pero no la necedad. Por ejemplo, si usted sabe que una comida está ofrecida a ídolos, está sahumeriada de ritos y ceremonias, usted se la come sabiéndolo, le va a ser perjudicial. O le pueden hacer algún trabajo, entre comillas, ¿no? Usted ya sabe de qué se trata eso. Trabajo con menjurjes, con líquidos, con bebidas. Han embrutecido gente con bebidas. De tal manera que aunque Dios cuida, repito, la inocencia de la persona, la ingenuidad de la persona, no va a estar cuidando la necedad. Pero olvídese usted que las dietas ni le van ni le vienen, a menos que sean comidas nocivas, ¿no? Tóxicas. Pero ya en el Nuevo Testamento ya no hay nada de eso. Sin embargo, hay que abstenerse de ciertas cosas simbólicas que representan alguna verdad. Ejemplo, no comas carne de ahogado porque representa la vida en la sangre y todo eso, detalle. Y eso está vigente porque lo reiniciaron en el Nuevo Testamento. Bueno, quedémonos con la idea entonces de que ahora no hay dietas. A menos que sea para adelgazar, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con sospechas de que haya vehículos con los cuales le están haciendo daño a una persona? O sea, usted sabe que hay hechicerías que pueden llegar a matar a una persona. Hay aplicaciones de cosas de esas que pueden hacerle daño a un cuerpo en su salud. Bueno, no es el tema. El tema es que Daniel propuso en su corazón no contaminarse ni con la comida, mucho menos en cualquier otra cosa. Y eso le trajo que las sobrenaturalidades de Dios bajaran a nivel de la tierra hasta tapar boca de leones, hasta no incinerarse en un horno de fuego 7 veces calentado, hasta interpretar idiomas extraños en el encalado de una pared, averiguar misterios del futuro. Y note también que no a los 4 que eran los líderes les dio la misma facultad del Señor, sino la interpretación de sueños fue para Daniel y otras cosas para los otros. Repartió, pero estaban trabajando en equipo, porque se llamaban los unos a los otros. Otro detalle, todo el libro de Daniel es una revelación, mejor dicho, casi todo el libro de Daniel es una revelación angélica. ¿Qué tienen que ver los ángeles en la revelación? Desde luego, muchos dicen ahora ya no tienen nada que ver los ángeles, porque para eso se quedó el Espíritu Santo. De acuerdo, hermano, para eso quedó el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo se sirve de ángeles. En el Apocalipsis también hay ángeles. Imagínense que el Apocalipsis fue enviado por su ángel de Jesús, oiga, a su siervo Juan. Y Juan envía la revelación escrita al ángel de la iglesia. Otra vez ángeles. Claro, hay discusión que si esos ángeles de la iglesia serán los pastores o serán ángeles. Yo diría que hay pastores como mensajeros, y se les dice ángeles también en ese sentido, pero también hay potestades que están sobre las iglesias y sobre los pueblos. Y sobre los individuos, y sobre las naciones. ¿Cuántos dicen amén a eso? Quiere decir que hay peleas encima de cada persona de ángeles. El bueno y el malo, ¿verdad? Venía hablando con un hermano hace unas noches, de acá de la iglesia,
Y dice que venía por el periférico. Aquí debe estar el hermano Adán, que me contó eso. Y se adelantó otro carro pequeño, yo creo que él venía a pie o algo así, a pie, por un lado por ahí. Y se adelantó a él un carrito, un vehículo pequeño. Se le adelantó así. Y en el momento que se le adelantó, que lo cubrió a él, pues el carro así, se desprendió del otro lado la llanta de un vehículo que venía y se fue a estrellar en el vehículo, que salió como a detener el llantazo. Y él quedó ileso y el carro quedó ¡pau!, estallado por ahí. Y él hizo sus, ya tranquilo después del susto, hermano Adán. Por ahí está el hermano Adán. Y entonces dice que fue a ver y calculó, iba directa esa llanta para él. Alguien puso el carro ahí, paró. Mire, hay milagros que el Señor hace cada día. Yo le decía al hermano Adán, él se dio cuenta ahí del milagro, pues con él, ¿verdad? Otros se dan cuenta de que, como me dijo un jovencito, que lo empujaron y consintió que lo tiraron así y pasó un vehículo que lo hubiera aplastado. Bueno, ahí se dio cuenta y el hermano Adán se dio cuenta también. Pero hay milagros que ni siquiera nos los comunica el Señor y ya los hizo y ni cuenta nos dimos. Porque el diablo está tirando con perdigones y no nos pega ni uno. Y todos los días. Un aplauso para el Señor. Aleluya. Desde que usted conoce a Cristo, el diablo se le hizo enemigo acérrimo y le está haciendo así a cada rato. Pero ¿qué pasa? Milagros y milagros. Yo le decía a una hermana, y claro, desde luego hay incidentes que uno no puede explicar. A una hermana le decía, desde que salimos de casa cada día, el enemigo va viendo qué daño nos hace, pero hay alguien que está cuidando. Desde la niñez, yo diría desde la cuna. Usted sabe que el ángel de los niños está delante de Dios siempre. Y parece que crece con nosotros. Muy bien, pues ahora tenemos a Daniel, que va a tener un diálogo en todo el libro con ángeles, lo cual no exime tampoco estudiar la palabra escrita. Daniel estudiaba a Jeremías, estudiaba a los profetas, pero también se comunicaba con espíritus. Me refiero a ángeles. O más bien ellos se comunicaban con Daniel. Pero no vemos a Daniel en invocación de ángeles. No vamos a hacer culto, diríamos ahora, a ángeles. No se va a hacer una reunión después de esta. Hermano, quédese, vamos a hablar con el ángel Gabriel. Creo que no se queda ni uno, ¿no? No, no es así. Pero hay trabajo de ángeles. Invocación de ángeles, no. Yo en el libro de Daniel no encuentro invocación de ángeles. Pero encuentro visitaciones de ángeles. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con su vino, ni con nada de eso, y lo escapó Dios. Y después de una serie de incidentes dice, y a estos cuatro muchachos, los cuatro consagrados, pues los constituyó líderes de Israel en el exilio, pero a uno les dio Dios conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. Mire qué bonito eso, le hubiera gustado a usted, a mí también, pero a Daniel, dice, tuvo el entendimiento en toda visión y sueños. A veces se aproxima mucha gente conmigo, a pesar de que no me llamo Daniel. Mi hermano, fíjese que yo soñé y me cuentan una serie de sueños muy interesantes, muy bonitos, pero me quedo yo igual porque no entiendo nada. ¿Y cómo envidio yo a Daniel como para entenderlos, verdad? Aunque estamos explicando que no todos los sueños son mensajes
del cielo. El sueño es una función fisiológica normal, pero dentro de esos paquetes normales y fisiológicos y naturales hay visitaciones de ángeles y de comunicaciones específicamente celestiales. Amén. ¿Usted cree eso o no cree eso? El Señor acostumbraba a hablar en sueños con ángeles. Metí un ángel en el sueño. Es un espíritu invadiendo una vibración cerebral. ¿Me explico? A José, cuando María le explicó el problema, el misterio de la encarnación, que por supuesto no lo creyó José, entró un ángel en el sueño de José. No fue solo el sueño, sino en el sueño entró un ángel y le avisó de la revelación a José. Hay ángeles que van en esa vía, pero se necesita una sintonía especial en el alma, etcétera. Hay un mecanismo ahí. Pero a Daniel le dieron la virtud de entender sueños, mensajes del cielo por sueños. Le dieron la virtud de entender los idiomas que le digo extraños. Y es algo muy interesante. Eso fue lo que lo elevó en Babilonia. Los otros sabían ciencia, conocimiento y subieron. Pero subió más Daniel, porque interpretaba lo subjetivo. Ahora ya han aceptado, en medio de la ciencia natural, la parapsicología como ciencia. Allá están ellos incursionando en eso, y sería algo así como decir, pues ya están reconociendo que hay cosas inexplicables en la paraciencia. Yo diría, hermano, que ese es un campo muy discutible, muy difícil, pero que hay comunicaciones por las vías socorridas de los sueños, de las visiones, bíblicamente está escrito. En los postreros días verán visiones y tendrán sueños. Le damos un aplauso, Señor, mire qué vida más linda. Gloria a Dios. Pero, por favor, no crea que todo lo que le pasa por aquí ya es mensaje. Eso no puede ser. Si sueñan los impíos también, y hasta sueñan más que nosotros, sueñan con que nosotros vamos a desaparecer. Nabucodonosor soñaba, pero no entendía, ¿verdad? Quiere decir, hermano, que no es sencillamente recibir una comunicación y que todo lo que usted soñó lo viene a contar. Yo conocí a un hermano que empezó llenando un libro entero de todo lo que le iban a contar para ver cómo lo interpretaba. Pues se cansó porque era un volumen enorme y no entendía ni la primera página, ya no siguió. No. No es eso lo que estamos diciendo. Pero hermano, Daniel se pasó su vida con sueños, visiones, revelaciones, interpretaciones. Y fíjense que le llevaron, esa es otra cosa interesante, le llevaron 600 años antes de Cristo nacer, de Cristo venir, lo llevaron al futuro. Y lo llevaron al futuro no solamente del futuro hacia la cruz de Cristo, sino mucho más allá. Lo llevaron lejos y lo llevaron a acontecimientos que todavía no habían sucedido, pero él los estaba viendo. Ahí es donde se detiene el hombre a pensar que si se puede, dicen ellos, ¿no?, que si se puede ir hacia el futuro sin haber sucedido, no se podrá ir al pasado que ya sucedió. Y están inventando una serie de libros y están narrando cómo se van al pasado. Bueno, que hagan los viajes para el pasado, nosotros vamos para el futuro, ¿verdad? Pero ¿acaso no en las ministraciones se regresa al pasado? ¿Y qué será eso?
Y el Dios de la gloria, que es tan maravilloso de futuro, ¿acaso no le repetía cada rato a Israel su pasado? ¿Se acuerdan cuando les abrió el Mar Rojo? Tal vez ya tenían años de eso. ¿Se recuerdan cuando los di agua de la roca? Mire, es en cierta forma recordar un pasado para construir un futuro. Ministración al alma. El alma vive de pasado y de futuro en el presente. Imagínese usted, hermano, que si no fuera así, nosotros los humanos no tendríamos por qué recordar el pasado. ¿No se ha soñado usted cuando tenía 5, 10 años, 12 años? No tendríamos por qué estar regresando al pasado. Y el pasado influye demasiado en mucha gente. Están como viviendo el pasado. Están como diciendo que el pasado les hizo tal daño que ahora están inhabilitados para el presente. O sea que el pasado se influye. El futuro también. Usted sabe que hay odios y hay amores para seres que ya no están en la tierra y hacen daño al que todavía está en la tierra. Yo no estoy diciendo que el muerto regresa a tentarlo en la noche. No, yo lo que estoy diciendo es que esa conexión, sea de odio o de amor, puede inutilizar un presente. Y hay experiencias múltiples en eso. Ahora está Daniel acá listo para los sueños. Sueños de mensaje. Y en el capítulo 2 empezamos a ver cómo el rey llama a Daniel como experto. Nabucodonosor llama al rey a Daniel para interpretar lo que se le había mostrado, bajo pena de muerte. Sin embargo, Daniel, que sabía, capítulo 2, verso 19, que sabía cuál era la manera de actuar de Dios, invocó al Señor. Y es muy curioso que prefirió no invocarlo solo. Usted sabe que Dios puede revelar a una persona sola lo que Él quiere revelarle. Pero Daniel mandó a llamar a sus compañeros. Y juntos ahí, y bajo pena de muerte, si no lo revelaba Dios, estaban ahí clamando. O sea que la compañía, la ayuda de otros va a ser vital. Entonces el secreto fue revelado. Ahora, no dice acá cómo fue revelado. El secreto fue revelado, dice nada más, pero dice en visión de noche ahora. Entonces hay secretos de Dios. Ahí no menciona ángel. Menciona una visión de noche. Cuando generalmente se habla de visiones de noche, visión de noche es un sueño. Porque generalmente de noche, a menos que se trasnoche, ¿verdad?, se está durmiendo. En visión de noche le fue revelado el sueño, o más bien el secreto. Y Daniel lo comunicó, Daniel lo explicó, porque todo le fue revelado, y explicó en la visión de Nabucodonosor todo el futuro de la humanidad, aún el día de hoy. Las noticias del mundo están ahora tan convulsionantes, que aun cuando se están disolviendo potencias, superpotencias grandes, hay amenaza de conflagraciones adentro más graves que las que había hace 10 años. O sea que se está cuajando el panorama de lo que Daniel escribió, de lo que Daniel dijo, cómo lo vio en visión. Y no podríamos nosotros resucitar otra vez estas cosas si no tuvieran actualidad, hermano. Sería estar hablando de un pasado irrecuperable. Pero yo me baso sencillamente no tanto en un Daniel que tuvo eso, porque podría ser historia. Yo me baso
en que la profecía bíblica dice que eso en los postreros días volverá a suceder. En los postreros días verán visiones y habrá sueños y habrá... Ahí está, eso ya no es de Daniel. Eso es de los Danieles de ahora. Los jóvenes con visiones. ¿Dónde están los jóvenes de aquí? No levante la mano si usted no es joven. Visiones. ¿Dónde están los viejos? Para los sueños. Yo me preguntaba, ¿y por qué a los jóvenes no les dan tanto sueño como a los viejos? ¿Será que los viejos se duermen más que los jóvenes? ¿O será que el viejo tiene ya la capacidad por madurez de interpretar? El joven no interpreta, solo mira, ¿verdad? Pero el caso es que le pone a los jóvenes las visiones y a los viejos los sueños. Joel, de parte de Dios. Ahora bien, en estas revelaciones de Daniel, se pudo ver que habría un tiempo 7 veces más caliente que los otros hornos en el final, y que en ese horno de 7 tiempos calientes, 7, se metería a los siervos fieles de Dios a vivir esos hornos, y Dios se encargaría interviniendo con seres de fuera para escaparlos. ¿Cómo está eso? Porque ya en el Apocalipsis, que eso no es de Daniel, pero se compagina con Daniel, se habla, y de eso estamos hablando ahora en estos temas, se habla de una semana de 7 años en donde van a haber personajes que van a entrar en fidelidad con Dios y los van a eliminar ahí en el horno. Pero los va a escapar Dios de una manera sobrenatural para la vida eterna. En este caso de Daniel, fue el cuarto varón que se mete al horno, cubre a los que están en el horno y los escapa. No le damos un aplauso al Señor. Hablado para ahora. Allá, en la figura, eran 3 varones. ¿Cuántos irán a ser ahora en el hornote de hoy? Pues el Apocalipsis dice que van a ser cantidades que no se pueden ni contar. Hemos estado aseverando, y lo tenemos que volver a repetir porque hay calumnias inclusive que se están haciendo por allá afuera, y tenemos que repetir que no se cree en un quitar de toda la iglesia la totalidad de los salvos de la tierra cuando el anticristo se acerque, ni tampoco que todos se van a quedar. ¿Ya oyó eso? Ni todos van a estar ahí enfrentando al anticristo, los señalados del Señor, ni todos van a ser levantados, pero sí todos van a ser escapados. Pero unos escapados de eso y otros escapados en eso, según sea la entrega y la blancura de las vestiduras. Amén. El que logre su vestidura blanca y el Señor viene, pues vamos, escapa de eso. Y el que su vestidura no está limpia, a limpiarla, y sale de la gran tribulación, 7 tiempos calentado el horno, sin perderse, pero probablemente eliminado en muerte física. Lo cual quiere decir que el Señor, cuando salva, no está diciendo necesariamente salvar
de la muerte natural, de la muerte física. Puede decirle a alguien: yo te voy a salvar y me comprometo a salvarte. Ay, qué bueno, Señor. Entonces no me voy a morir. No, yo te resucito en el día postrero si te mueres. ¿Qué le está diciendo ahí? Yo me comprometo a que te saco de la tumba. Entonces quiere decir que se va a morir físicamente. Pero a otros les dice: el que en mí crea no verá muerte jamás. Es otro. ¡Aleluya! ¿Qué le parece? A uno de sus salvos le dice: te salvo, pero te voy a dejar que mueras y te resucito, me comprometo. Pero a otro, porque no puede ser al mismo, ¿verdad? A otro le dice: yo te voy a evitar la tumba. Tú vas a ser transformado sin ir a la verbena, al cementerio. ¿Cuál de los dos métodos le gustaría? Es obvio que no va a decir usted que va a ir a querer a visitar ese hoyo tan feo, ¿verdad? Pero sea que muramos o que vivamos, dice de él, somos. ¡Aplauda fuerte! De todos modos. Aleluya, porque la salvación te la da. Ahora, la estatura que vas a lograr, esa la das tú, con la nutrición espiritual que vas a tener. 7 veces calentado el horno. Bueno, vamos llegando, pero ya usted notó que en esa revelación, más bien visión, ve Daniel que hay un personaje de fuera de lo natural que entra en relación a los humanos. Y excuso decirle que no es ángel, es la teofanía o la cristofanía, es Cristo mismo, que sin el cuerpo encarnado, que todavía no lo tenía, bajó a proteger a los del horno. La figura ahí es para el futuro, pero ahí está sucediendo algo con los 3 jóvenes hebreos. Muy bien. Entonces llegamos a un aspecto muy interesante, hermano. Y usted note que ese varón que bajó tenía el aspecto, decía Nabucodonosor o esa gente, el aspecto de hijo de los dioses. Era algo sobrenatural. Y entraba al horno y platicaba con ellos y los ayudaba, los confortaba. Y no tenía ni ventilador ni nada, estaba fresco, fresco, ¿verdad? A él no lo metieron al horno, él entró. Tampoco se ve que ellos hayan invocado a un ser que bajara. Para ellos ha de haber sido sorpresa que bajó un ser. Por eso es muy interesante que nosotros veamos que cuando el Señor iba a ser apresado para llevarlo a la cruz, Pedro quería defenderlo como que era el campeón, ¿verdad? Sin corona y con una espadita así corta. Y estaba loco, estaba Pedro tirando espadazos por todos lados. Bueno, el Señor más bien más trabajo le dio al Señor porque tuvo que curar al que había herido Pedro. Pero a lo que yo voy es que entonces el Señor le dijo: ¿Y qué estás haciendo, Pedro? Defendiéndote, Señor. Y le dijo el Señor: mira, si el plan de Dios no fuera este, yo pediría y me mandaría ángeles, no pedritos con una espadita. Ángeles, legiones de ángeles. Y pelearían. Pero, lo cual quiere decir que en el Señor ahí se veía que no manejaba ángeles. Yo pediría, si no fuera el plan. Pero como era el plan de Dios, no pedía. Entonces tampoco mandaba a llamar, sino que no tenía cómo mandar a llamar, sino pedir a Dios. Y ese es el estado actual. Por eso es que nadie puede pedir ángeles. Decir: Señor, no, hablar con el Padre, sí, cómo no. Como el Señor dice, yo podría pedirle a Él, pero no podría llamar ángeles. Él mandaría, si está en su plan, pero no usted traería
¿Oyó? Ha habido épocas en que dicen, vamos a mandar unos ángeles a que fastidien a no sé quién. Hermano, eso no es del Evangelio. O vamos a mandar ángeles, voy a venir, ángel, venga a cuidarme aquí toda la noche. No, no, hermano. Ya ve que tenemos un ángel seguramente en custodia de cada uno de nosotros y ni siquiera nos damos cuenta. Ni siquiera le decimos, ahí se, no se me vaya a dormir esta noche. ¿Y cuántos creen que hay ángeles cuidando? Pero son otra esfera. Entonces Daniel no manejaba ángeles. Eso es lo curioso. Para él fue sorpresa ver ángeles. Y no solo fue sorpresa, sino que hasta se desmayó. No, no, eso quiere decir que no los esperaba, ¿verdad? Bueno, entonces acá dice que que le dieron otra visión a Daniel. Las visiones estaban ahí muy al momento. Y en esa visión le dieron la visión del árbol, el gran árbol, que era Nabucodonosor y figura del anticristo al final. Pero lo que me llama la atención es que había ahí, explicando la visión, había ciertos personajes que intervenían. Vamos a ver, así acá, vio al árbol que había que cortarlo y que no sé cuánto, pero venía una sentencia del Altísimo, dice acá en el verso 24 del capítulo 4, y dice que se dieron ciertas órdenes ahí y estaban visitantes, vigilantes. No sé si usted lo halló, porque yo no lo encuentro aquí. 23. Dice, ¿no? ¿Dónde están los señores estos? Vamos a ver. Acompáñenme aquí, 4:17. Venían, aquí está en el 17, los vigilantes. Los vigilantes, ¿quiénes son ellos? ¿Serán ángeles? Pero eran seres no de la tierra. Y luego dice, y por dicho de los santos, ¿quiénes son ellos? La resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna. Usted nota que hay dos clases de personajes y todavía no menciona ángeles. Santos, vigilantes. Por supuesto que más adelante, dice en el 13, vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. ¿Lo vio? Ya hay intervención ahí. Y luego dice, y clamaba fuertemente y decía, derribad el árbol, dando órdenes. No eran humanos. Y tu corazón de hombre va a ser transformado. Está haciendo una figura ahí para el futuro, que no vamos a explicar eso porque no es el momento, pero estamos viendo cómo hay intervenciones de seres extraños que bajaban. Y se cumplió la visión y pasaron los siete tiempos que se hablaron ahí. Y dice, vamos a ver más abajo, sigue hablando de bestias negativas, el diablo, engendros satánicos que van a venir en el futuro, y está hablando de seres, explicando las revelaciones, etcétera, hasta llegar al punto en donde literalmente descienden ángeles y platican con un ser humano que estaba temblando ahí al ver a los seres que lo rodeaban. Vamos a ver si encontramos acá, por supuesto ya usted estará leyendo por acá, donde la mano que sale en la pared es una mano que no se le ve el cuerpo. En Daniel 5, ¿sí? No se le ve el cuerpo. Mire qué cosa más tremenda. ¿Qué haríamos si nosotros de repente viéramos una mano ahí escribiendo y no se ve el cuerpo? Primero que se desaparecen todos los hermanos. Y el que está aquí es el primero que saldría corriendo. Pero mire, intervenciones de ese tipo, hermano.
y un mensaje ahí que nadie entendía. No era de ningún idioma conocido. Y Daniel lo pudo interpretar. Bajamos más. Vamos a ver en donde los leones, capítulo 6, los leones fueron impedidos de devorar a Daniel. Y dice en el verso 6:22, dice: mi Dios, oiga esto, envió su ángel, ángeles metiéndose en cuevas de leones, hermano. ¿Por qué nosotros nos negamos a esas sobrenaturalidades a reconocer? Por supuesto, la ciencia ni la mencione, porque la ciencia borra todo esto. Estamos hablando con gente que cree a Dios, ¿verdad? Y a su palabra. Y entonces ahí está esta intervención. Hay un testimonio en un libro de un misionero, un hombre profundo de Dios, que se encontró cara a cara en una selva con un león hambriento que andaba haciendo estragos por todos lados. Y el león hasta venía relamiéndose así, saber que se acababa de desayunar, hermano. Y va encontrando al ciervo ahí, hermano querido, haciéndole así como que dice: qué buen desayuno me ha parecido. Y el hermano invocó el nombre de Dios. Él lo relata ahí. E inexplicablemente, en el momento de invocar, no que el león se haya ido para atrás, no. Dio la vuelta el león, como que dice así, pero ese abocado no me gusta, ¿verdad? Se regresó, hermano. ¿Y se recuerda usted cuando envió Dios leones para acometer a un profeta que le había fallado? El león lo mató y no se lo comió. Y es más, se quedó ahí echado junto al que había matado, como pensé que nadie se lo lleve. Y no se lo comió. Intervenciones sobrenaturales. Los cuervos de Elías fueron a traer carne que a saber cuánto deseaban comérsela ellos. Y no se la pudieron comer. Se les fue el apetito y se la fueron a bajar a Elías. Esa es una intervención sobrenatural. Ya es sobrenatural que los cuervos vayan a conseguir carne y vayan volando con la carne y que se la querrían comer, ¿verdad? Pero no se la comen y se la dejan a Elías. Y se les hace agua a la boca, pero se van. Intervención no solamente para llevar carne, sino para que se les quite el deseo de comer carne a los cuervos. O sea que lo sobrenatural está ahí nomás para el que cree. Lo sobrenatural, por eso les decía en la mañana a los hermanos, porque me redarguyó mi corazón hace unos días, que se habla mucho del misticismo. Ay, dice, tan místico, como quien dice, está medio loco, ¿verdad? Pero en realidad hay un misticismo que inventa las cosas y las hace grandes y hace dramas de un mosquito. Pero estamos hablando del misticismo que puede creer en esto sobrenatural. Y esto sí que está bueno, hermano. Los que creen en que Dios, que no hay nada imposible para Dios, van a ver cosas. ¡Gloria a Dios! Y vienen días en que no solamente cuervos van a llevar comida, a saber qué otras cosas más grandes. ¿Cuántos lo creen? Y no porque se esté diciendo acá, porque la escritura lo narra, hermano. Entonces dice acá, vamos a ver, hay algo que me llamaba más la atención todavía, aparte de las profecías que vienen acá, pero hay estos seres en donde se desmaya Daniel, y aquí en el capítulo, me parece que es en el capítulo 9, en el verso 21, usted encuentra que está gimiendo y clamando Daniel. En el 20 dice: aún estaba hablando y orando, no estaba curioseando, orando y confesando mis pecados. Más abajo, aún estaba hablando en oración, 21, cuando el varón Gabriel, oiga, ya andaba Gabriel por ahí 600 años antes que llegara al hogar de María. Ahí andaba, como que no se envejecen, ¿verdad?
Y ahí estaba Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender. Y le habló y le dijo: tus ruegos fueron oídos, yo he venido para enseñarte todo eso. Entiende que la orden y la visión va a ser así, así. Mire cómo el ángel Gabriel está explicando el futuro profético a Daniel. Y le habla una serie de cosas pero aquí viene una, en el 10 viene una narración que yo quiero que usted la oiga, hermano, y vamos a entrar en detalles de eso. Preparémonos. Yo no soy fantasmagórico ni estoy poniéndolo, pero mire, preparémonos para ver intervenciones totalmente sobrenaturales en la tierra. Ya hay indicios de que seres extraños se van a dejar hasta fotografiar en este año. Hay mensajes de eso. Y ya están las primeras fotografías de seres que han bajado a la tierra. Bueno, no lo quiero meter en eso, porque eso dirá usted, pues será cuestión de libros y de revistas. Vámonos acá, a la Biblia. Y entonces aquí dice que ahí estaba Daniel en ayuno, no en ayuno completo, en medio ayuno. ¿Sabe usted que hay medios ayunos? Para los que no aguantan el ayuno completo. Dice que este ayuno de Daniel era no comer nada sabroso, postres, ¿verdad? No comer nada delicado. Y se cumplió ese ayuno. Y alcé mis ojos, 10:5, para que usted vea que está ahí. Y miré, y aquí un varón, parece que no era Gabriel, era otro. Y tampoco estoy fantaseando ni entreteniendo, hermano. Un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como el berilo, brillaba como metal. Y su rostro parecía un relámpago. Ya con solo esto ya cae uno desmayado. Y sus ojos como antorchas. Oh, hermano. Y no me diga que eso no pueda suceder en el futuro. Yo creo que en el presente. Y sus brazos y sus pies como de color de bronce que brilla. Esa es una descripción de algo completamente extraño. Y el sonido de sus palabras como el estruendo de una grande multitud. Y me entró gran temor. Y los que estaban conmigo se escondieron y salieron huyendo y me dejaron solo, dice Daniel. Y yo estaba ahí viendo esta visión y se me fueron las fuerzas. Entonces por eso no pudo correr. Se cambió en desfallecimiento mi fuerza. Lo agarraron porque no pudo salir huyendo. Y no tuve vigor alguno. Oiga, no estoy leyendo la Biblia. Pero oí el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño. Se desmayó y se desconectó, hermano. Y aquí una mano me tocó. Entonces no era tan visión, ¿verdad? Porque lo tocaron. Una visión que ya le sale mano y toca, ya se salió de visión. Y dice, y entonces me pusieron sobre mis rodillas, lo hincaron, hermano. Bueno, usted lo cree, ¿verdad? Y lo puso sobre sus rodillas, sobre las palmas de sus manos. Mire, estaba como a gatas, ¿verdad? Y estando yo atento a sus palabras, me dijo: ponte en pie, porque a ti he venido ahora. Mientras estaba hablando conmigo, me puse en pie temblando. ¡Ja! No era para menos, hermano. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que tú pusiste tu corazón, dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras y yo he venido
Oye, hermano, qué maravilloso. Y más, el príncipe del reino de Persia se me opuso. ¿Eh? Un enviado de Dios lo estaban deteniendo enemigos en el aire. Se me opuso durante 21 días. Y nosotros nos cansamos con una hora de estar batallando, ¿verdad? 21 días estuvo Daniel luchando por recibir el mensaje y estaban arriba peleando los personajes estos. Y dice, se me opuso durante 21 días, pero aquí vino Miguel, andaba Miguel por ahí. Uno de los principales, y vino a ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. Qué misterioso esto, hermano. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo. Ahora lea el 16 para terminar de desmayarse. Pero he aquí uno como semejante al Hijo del Hombre. Tocó mis labios. Verso 16. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión no me ha venido. Me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. Confesó su debilidad. Y entonces dice, ¿y cómo podré yo dar entonces entender esto? Y dice, aquel que tenía semejanza, verso 18, de hombre, me tocó otra vez. Y me fortaleció. Y me dijo, ¿sabes que lo que yo he venido a ti? ¿Por qué he venido a ti? Verso 20, porque ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Batallas en los aires que no sabemos. Y al terminar con el príncipe de Persia, vendrá el príncipe de Grecia. Eso era en aquel tiempo. Ahora será qué naciones podría nombrar usted. Y las batallas están arriba, hermano. Y nosotros estamos en posibilidad de tener conocimiento de esas cosas a su debido tiempo. Él se como semejanza de hijo de hombre, después de tocarle, le estaba revelando. Yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Verso 21. Y ninguno que me ayuda contra ellos, sino Miguel es el que me ayuda, vuestro príncipe. Y le sigue revelando. Ah, ahora muy bien, terminemos ahí. Hermano, solo estoy leyendo esto y estoy diciendo esto porque se acercan los tiempos en la restauración de que todo esto vuelva a suceder. Y es por eso que en el Nuevo Testamento se hace énfasis. Probad los espíritus. Ahí hay otra ordenanza más seria. No creáis a todo espíritu. Porque vendrán espíritus engañadores. ¿Qué le parece eso? Eso ya no es para los días de Daniel. Eso no es sino para los días actuales que se prepara la restauración. De todo eso, entonces las fuerzas de un lado y del otro lado, y el esoterismo está haciendo mucho uso de eso, de decir que hay espíritus positivos y negativos, como queriendo dar a entender que todavía hay batallas no dilucidadas, pero que Dios está en veremos. Nosotros sabemos que Él es el Señor de señores. Y aunque otros tengan otros dioses, oiga esto, y aunque otros, no nosotros, otros tengan otros dioses, dice la Biblia. Nosotros tenemos uno solo. El Altísimo Dios, el más elevado, el que está sobre todo eso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Le da gloria a Dios, hermano? Mire, todo esto va a culminar en que Satanás, cansado de estar enviando espíritus negativos y ángeles caídos y todo eso, así como se cansa de sus demonios,
los castiga inclusive, va a tener que enviar a uno que parezca netamente un hombre. Y va a ser el cabecilla del quinto imperio a formarse. Debo decirle que estamos terminando ya el estudio, que hay cuatro imperios mundiales, según la Biblia, reconocidos, que van a ser la totalidad en la historia humana de los gobiernos de hombres sobre todo el mundo. Y lo podemos enumerar. Nabucodonosor fue el primero, cabeza de oro. Medopersia fue el segundo, me parece cabeza de plata o pecho de plata. Grecia fue el tercero, muslos de bronce o algo así, o tórax, bronce. Roma imperial fue el cuarto. Y desde Roma hasta el día de hoy se han intentado muchas veces y casi se ha logrado formar el quinto imperio. Pero se ha derribado ese intento cada vez, aunque sea en el último minuto, en el último minuto, en el último minuto, en el último minuto. Porque no habrá quinto imperio, y el que va a estar más cerca de lograrlo viene como engendro satánico. Es la imitación de Cristo al revés. Fíjese, Cristo es Dios hombre, ¿no? ¿Cuánto lo creen? Este es Satán hombre. Y va a ser tan atractivo, porque viste de luz a sus servidores Satanás, y ese es su hijo predilecto, que lo va a sacar milagrosamente, lo va a levantar sobrenaturalmente, lo va a sacar del abismo, va a hacer que lo matan y lo resucita, y todas las cosas que el Padre hizo positivamente en Cristo. Y la gente va a creer que ese es el Hijo unigénito de Dios, menos los que ya sabemos quién verdaderamente es. ¡Aleluya! Pero le debo decir, los que verdaderamente sabemos quién es el verdadero unigénito, lo tenemos que haber sabido por sobrenatural revelación del Espíritu. El que lo crea así con su mente, le van a derribar su mente, hermano. El que lo crea por convicciones de alma, se le van a acabar sus emociones. Pero el que le fue revelado, no se lo pueden quitar, está marcado. Está marcado, está marcado, está marcado, está marcado. Un aplauso cerrado. Apresúrese. Apresúrese a saber quién es Jesús. Después de eso, nada lo apartará. Apresúrese usted antes de que venga al cierre de la puerta para darle lugar a ese personaje diabólico y a todos los demonios y a todos los ángeles caídos de volver a la tierra a saber quién es Jesús. Pregunto, Dios hombre, Salvador nuestro, Señor de todas las cosas, ¿es Jesús? ¿Lo cree? Levante su mano, no le van a dar otro, ¿verdad? No vayamos a preguntar como hizo Juan: Señor, ¿eres tú ese o vendrá otro? Si usted tiene dudas que puede venir otro, le van a poner otro. Y puede que lo reciba, dice,
Si te muestran otro Jesús, lo recibes, dice. Si te muestran otro espíritu, lo recibes. Si te muestran otro evangelio, lo recibes. No, hermano. Jesucristo es el unigénito de Dios. Cualquier otro es suplantador. Levante sus manos. Créalo por la fe, por revelación del Espíritu. Él es. No hay otro. Las intervenciones sobrenaturales de las cuales hemos hablado van a venir a confirmar la verdad con los espíritus de Dios y el error con los espíritus del diablo. Entonces en nosotros está discernirlo. Probad los espíritus. No creáis a todo espíritu. Pero creed al evangelio de Jesucristo, dice. Y arrepentíos y convertíos para que sean borrados tus pecados. Y vendrá el Señor y no otro, tal como se le vio ir. Aleluya.